primero es llegar, checar que los trabajadores estén, que hayan llegado todos, nos podemos hacer aseo, dependemos del trabajo que tengamos porque aquí es muy variado, podemos tener trabajo en ese momento, no lo podemos tener. Empezamos, ¿no? Hasta con desayunar todos aquí amontonados, todos desayunamos acá. Somos una familia aquí nosotros los trabajadores y con nosotros los dueños, que es mi hermano y yo, ¿no? Tenemos que convivir con ellos, tenemos que comentar lo que hubo en la semana, porque yo estoy acostumbrado a trabajar una semana sí, una semana no, con mi hermano me divido. Entonces cuando viene el lunes tengo que checar qué hubo, ¿no? Todo lo que él me deja enlazado y para seguir con este plan de trabajo sin que tengamos ningún contratiempo. Ese es un día de trabajo con nosotros, el salir a comer, el atender a la gente, el que si hay trabajo hay que trabajar, a veces no salimos ni a comer, a veces no salimos ni a cenar. Aquí es un trabajo, yo lo veo un poquito difícil, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo es un buen trabajo. Mira, nosotros hemos estado en la funeraria toda la vida, ¿no? Pero desde que nos metimos, mi papá falleció en 1974. Entonces, a partir de ahí que él falleció, pues el negocio iba en declive, ¿no? Mi papá enfermo, nosotros estudiando, mis hermanas con su profesión. Y mi hermano y yo fuimos los que le entramos a la funeraria, ¿no? De hecho, con el apoyo de mis demás hermanos. Somos 6 hermanos. Con el apoyo de ellos empezamos a trabajar, empezamos a renovar esto, porque estábamos en otro local. Empezamos a abrirnos paso, ¿no? A despertar sobre este negocio que fue a partir de 1974. Este negocio se supone que desde los papás de mi papá están trabajando, ¿no? Él me decía que desde 1888, cuando pues no eran funerarias, eran cajonerías, se hacía el ataúd, se forraba en el mismo lugar y era la forma de trabajar, ¿no? Ahora ya es más sofisticado. Ahora ya tenemos carrozas, ahora ya tenemos un horno crematorio, ya tenemos sala de embalsamar, ya tenemos capillas de velación, trabajadores capacitados. Entonces, el negocio viene desde 1888. Ah, o sea, los servicios de las funerarias que nos han servido a nosotros, los 5 de mi familia, los ha dado Funerales Garcés. De esos 5, 2 han sido austeros, o sea, económicos. No quisimos gastar mucho en el de mi mamá y en el de mi hermano. Ya los otros sepelios pues ya fueron un poquito, había más economía, se hicieron un poco mejor. Pero sí fueron 5 ya, que el servicio que nos dio fueron esos, los hermanos Garcés, ellos son los que han dado el servicio. 5. Y como te digo, como se aparte, no termina ahí todo. La cosa es de que se vela y luego va uno a dejar el cuerpo al panteón y del panteón al otro día o ese mismo día ya vienen los velorios, entonces en agradecimiento pues les tienes que regalar un café y lo que gustes dar una torta o algo, sándwich o lo que la mayoría, depende de la economía de cada uno. El tener este trabajo nos ha hecho muy conocidos, tenemos muchos amigos. Y muchos amigos pues nos agradecen de la forma en que los tratamos, ¿no? Porque, como te decía al principio, primero está la forma de atender al cliente, ¿no? Al familiar del fallecido, porque si tú lo ofendes o si tú le dices algo que le llegue más allá de lo normal, pues se va a enojar o se va a salir o le llegas en un momento inadecuado. Entonces, por eso hay que saberlos trabajar. Entonces, en base a eso hemos tenido también muchos amigos y nos... Están contentos también con nosotros. Sí, ellos dan servicio hasta también cuando vienen cuerpos ya preparados del otro lado, los recogen ellos en el aeropuerto. Y yo sé, ellos te hacen el traslado del aeropuerto para donde sea su origen, Oaxaca, Tlaxcala, Puebla, Metepe. Yo he ido acá donde ellos traen el cuerpo, pero ya lo traen el cuerpo preparado de allá, de Estados Unidos, Los Ángeles, Nueva York. Han traído cuerpos de allá y yo nomás vine a dejar, o sea, dan su servicio de carros de funeraria, que a veces ya ni los comen acá porque ya les regalo, pero dan ese servicio porque yo ya traigo una caja de Estados Unidos para subir el cuerpo en el avión, ya tienen que venir con su caja y aparte otra caja que viene meten la caja y aparte otra caja de madera natural
Cuando vienen acá le quitas eso como si fuera un huacal y ya sale la caja, la que ya es donde va, donde ya van a enterrar al difunto. La gente cuando llega aquí viene muy, muy susceptible, muy difícil de tratar. La gente viene muy preocupada y todo. Entonces, lo primero que necesitas hacer es aprender a tratar bien a un cliente, ¿no? Porque al final de cuentas él es el que te va a comprar, es tu cliente potencial. Entonces tienes que aprender a tratarlo bien, a que tus mismos trabajadores, enseñarles a que los traten bien. Y de ahí, pues, trabajar y trabajar, ¿no? Es lo que hacemos. Mira, acá descansan los restos de mi mamá. Está la tumba de mi mamá, que murió el 11 de febrero de 97. Fue mi mamá, murió el 11 de febrero de 1997. Es el primer difunto de mi familia, mi mamá. Falleció el 13 de enero del 2013. Y pues nosotros tuvimos que hacer eso. Por eso en la entrevista también te decía yo, ¿no? Sentimos la muerte cuando nos pega a nosotros mismos. Porque cuando vamos de acompañantes, decimos, estoy contigo, estoy, mis condolencias y todo eso, pero realmente el que siente el momento del fallecimiento del familiar es el propio familiar. Y a nosotros nos pasó con mi mamá. Llevo aquí miles de muertos, miles de anécdotas, miles de historias, miles de tantas cosas. Pero falleció mi mamá y ahí sí, es mucho, muy diferente. Sentimos también como si yo no tuviera el negocio este, ¿no? Y tengo que recurrir a una funeraria. Lo mismo. Bueno, falleció mi mamá. Nosotros tenemos aquí la capilla. Nosotros pudimos haberle dado lo más caro, ¿no? Lo más lujoso. Traerlo a las capillas y tenerla acá. Pero mi mamá era una persona muy, muy arraigada a su domicilio. Entonces, cuando falleció mi mamá, alrededor de la una y tanto de la mañana, la petición mía fue que la veláramos en la casa, ¿no? Inclusive yo dije, no quiero que se embalsame. La tuvimos ahí, en su camita, hasta como a la una de la tarde llegó mi hermano con el ataúd, que él decidió escogerlo, él lo escogió, yo le dije, escoge un ataúd acorde a mamá, y lo traes, ¿no? Ya llegaron como a la una de la tarde. La tuvimos acostada en su camita como 12 horas porque ella estaba ahí, ella estaba postrada mucho tiempo. Entonces, ese mismo día, inclusive cuando estábamos desayunando, parecía que ella nos acompañaba en el desayuno, ¿no? Parecía porque así era, ¿no? Cuando nos reuníamos o cuando lo íbamos a ver, nos sentábamos, desayunábamos y en su cama la señora que la cuidaba le daba de desayunar, ¿no? Entonces así fue con mi mamá. Fue algo muy tranquilo, yo creo que ella está en paz. Yo creo que cuando se murió mamá, yo pensaba, padre, había muchos años que no se nos había muerto ni un familiar. Yo ya tenía yo como 40 y tantos años de que que se me muriera un familiar, o sea, alguien. Ya se muere mi mamá cuando yo tenía yo como 45 años, se muere mi mamá. Entonces ya pensé que no, pues nadie es intocable ante la muerte. Ya me tocó mi mamá, al año y medio me tocó mi hermano, y luego otra vez pasaron como unos 10 años, ya me tocó 8 años mi papá, y luego como a los 4 años mi hermana, y luego de ese mismo año me toca mi otra hermana, en el mismo año. Entonces ahí es donde ya te dices, no. Ya lo tomas más con calma todo, porque ya viviste, ya van 5 personas que ves que fallecen de tu familia, entonces dices, no, pues ya no te causa mucha admiración, sí, el dolor, sí, a todos, el dolor de que ya se murió un familiar, pero ya no lo tomas igual como cuando todavía no se te muere nadie. Yo pienso que así todas las familias así les ha tocado. Bueno, pues hay muchas, ¿no? Desde que tenemos las anécdotas con los trabajadores hasta con la gente que nos compra, ¿no? Hubo una ocasión que me compraron un ataúd y a mí me tocó llevarlo al domicilio. Lo llevé con uno de los trabajadores, no recuerdo quién sería. Lo llevé
Y cuando estamos metiendo la caja, la familia me dice, no, shh, ¿cómo que? ¿Por qué? ¿Dónde está el cuerpo? No, es que todavía no se muere, ¿no? Entonces, eso dices, pues no sé si se están previniendo o como te platicaba hace un rato, ¿no? Ya les estorba el su familiar. Entonces, lo que hicimos fue meter la caja por un lado y el señor enfermo estaba acostado en otro lado, ¿no? De lejos lo vimos. Metemos la caja, ahí la dejamos, metemos el equipo y lo dejamos y nos retiramos. No sé, pasaron, no sé, 5, 6 días, una semana, no lo recuerdo. Y me dicen, ¿sabe qué? Vaya a traer su caja, porque el muerto no se ha muerto. Dije, pues órale, ¿no? Otro viaje para nosotros. Abusado, Pedrin. Otro viaje para nosotros, ¿no? Pero ni modo. Fuimos, recogimos el ataúd, recogimos el equipo, todo con silencio, nos salimos. Y después, como los 2, 3 días, ¿sabe qué? Llevan la caja, porque ahora sí ya se murió. Entonces son anécdotas, ¿no? Son anécdotas que encuentras de todos lados, ¿no? Hay gente que, como un señor que dijo que cuando se muriera, se sentaron todos ahí en el caracol. Si conoce el caracol. Con José. Cuando pasaron por ahí, separaron la carroza, así lo hicimos, todos se sentaron en la banqueta y les empezaron a servir alcohol. Yo no sé si del caracol o del que llevaban ellos ahí, ¿no? Pero esa era la petición del familiar. Y como esas muchas, ¿no? Pero se me van de la mente. Acá mismo, en el mismo panteón, también hay vanidad. Ni una familia se quiere quedar atrás. Tengan o no tengan, también se dan acá se ve como todo, como cuando están en vida, en enterrar a su difunto con las mejores criptas que hay, lo más caro que a veces gasta uno lo que no tiene uno. O sea que también acá en el panteón hay vanidad, porque hay sepulcros sencillos, hay sepulcros que, pues la verdad, se gastaron mucho dinero. Y acá descansa la última de mi familia que falleció también el 31 de octubre del 2009. Años. Ese año fue duro, apenas nos estábamos reponiendo de la muerte de mi hermana, que fue en enero, el 21 de enero, y luego en octubre, otra vez el mismo año, fallece mi hermana, el 31 de octubre, igual, del 2009. O sea, 2 personas se nos fallecen. Entonces ahí ya te quedas ya conforme y viendo que hasta ahí no acaba todo. Mientras tengo una familia, ahora te vuelve uno a tener otra. O uno mismo. Yo creo que todos le tememos, ¿no? A lo mejor en un momento decimos que la muerte nos da risa, pero pues cuando nos toca, ¿no? Y cuando yo veo aquí, por ejemplo, a los familiares que vienen, los veo muy amolados, muy preocupados, entonces yo creo que sí, también le han de temer a la muerte, ¿no? En especial, pues sí le temo, ¿no? Sí le temo. Yo platicaba con mi familia, yo no me veo, yo no quiero verme como las personas que yo veo ahí, algún viejito que no pueden ya ni caminar, que andan con el bastón o que andan con las muletas, bien mal, ¿no? Y dije, yo nunca voy a llegar a eso, yo nunca voy a envejecer. Pero sé que voy a envejecer, entonces, ¿qué? Yo creo que sí le tengo miedo, ¿no? Al envejecimiento, y después le tengo miedo a la muerte. No. No, ya me generalicé. O sea, ya lo veo como algo normal que algún día tiene que pasar. O sea, no. La cosa es de que yo pienso que es de que ya vivo muchos años ya. Sabía que te toco, ya. Por eso vivir día con día bien y estar bien. Disfrutarlo hasta donde más se pueda. Pues el día que venga, pues ya me voy conforme. Me voy, como dicen, en paz. Ni me debo ni le debo. Me conformo con los años que ya viví. Los he disfrutado, los he hecho hasta donde más he podido. El día que me toque, pues ya no tengo 20 años ni 30. Ya tengo, digo, ya voy también para 60 años y ya, ¿no? Pues ya lo veo como algo normal que tiene que pasar. Algún día tiene que pasar eso. Yo les decía que si me muero en el día, que me cremen inmediatamente, lo más rápido que se pueda. Decirle a unos amigos, porque me gusta mucho el fútbol y en Metepec tengo muchos amigos. Decirles, esto se lo platicé a mi esposa, y le dije, ves a uno de los amigos en Metepec,
que tengo muchos conocidos, que hagan un partido de fútbol ahí de forma inmediata y que mis cenizas las rieguen en el campo, ¿no? Porque el fútbol es mi pasión, mi vida también, ¿no? Pero a veces uno quiere eso, pero luego la familia no lo cumple, ¿no? Mi esposa dice, no, que no te cremen, que no te cremen, ¿no? Bueno, pero cada quien tiene sus ideas. Eso es para mí la muerte, ¿no? En eso yo lo pensé. No tener las cenizas ahí, que la estén viendo, que las tengan guardadas. No, que estén donde a mí me gusta estar, que es en un campo de fútbol. Lo mejor, pues el que esté yo aquí el otro día, con vida, el convivir con los trabajadores. Y obviamente, ¿no? Pues, tenemos necesidades, debemos de tener trabajo. Y eso es lo que nos interesa. Yo creo que sí, ¿no? Pues te digo que a la muerte le tengo miedo. A la vida me gusta. Pero, pues sí, valoro mi trabajo porque apoyamos a mucha gente. Esa es mi gran satisfacción.